Luego van a traer todo el sistema sin levantar el globo y van a medir la masa. Esa va a ser la masa inicial 1. Fíjense bien. Masa inicial 1. Luego van a levantar el globito, cosa que la sal de fruta caiga sobre el líquido. Van a observar que se va a producir una reacción. Y de esa reacción, ¿qué se va a desprender? Un gas. Por lo tanto, cuando ya haya terminado la reacción, cuando ya no se desprenda más gas, van a tomar el sistema, lo van a volver a amasar. No a pesar, a amasar, porque estamos midiendo la masa. El peso tiene que ver con la fuerza de gravedad y para eso usamos el dinamómetro. Estamos utilizando ahora una balanza. Por lo tanto, vamos a amasar. Esa va a ser masa inicial 2. ¿Ya? Eso es para ver que durante la reacción química no hay pérdida ni ganancia de masa. Se mantiene igual. Y después, con mucho cuidado, con la tijera, le van a hacer un corte al globo. ¿Para qué? Para dejar que se desprenda todo el gas que se acumuló en el globo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a volver a amasar. Esta es una tercera masada. Masa, esta ya no es la masa inicial, masa final. Entonces, luego, la pregunta es, ¿cuál es? Esta es la pregunta a la que ustedes tienen que llegar. ¿Cuál es la masa del gas? ¿Cómo obtengo yo la masa del gas desprendido? Ayer hablamos de algo. Hablamos de diferencia. ¿De la diferencia de qué? De la masa final con la masa inicial. ¿Cierto? Y ahí vamos a saber nosotros cuál es la masa del gas. Restando a la masa final, la masa inicial. Tiempo. El suficiente no más de 10 minutos en la actividad. Por lo tanto, comiencen a armar el sistema. Cada grupo sabe lo que tiene que hacer. Jordi, haz el experimento y graba las reacciones, por favor. ¿Ya? ¿Te puede, te tinca? ¿Es el globo? Oye, ¿dónde está el globo? Oye, ¿dónde van a pisar? ¿Dónde van a amasar? No, pero tenemos que tener todo el sistema hecho y después lo amasamos. Ah, ya. Lo amasamos. No, no puedo. Voy a quedar todo. Sin echarte las manos. Ya, es un grupo que tiene un curso nuevo. Trajo todos los materiales. Díselo. No. Recuerden de sellar.
Nacho. Nacho. Mira, mira, bro. Nacho. Y ahí se ve bien. Después la apagáis nomás, la cerráis y me la guardáis. Ya. Gracias. ¿A dónde está jugando? ¿Qué pasó? 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 Suficiente. Recuerda, se masa antes de. Toma. Para que grabe cuánto masa. Grabe el proceso con calibre. Después la paráis y grabáis el siguiente experimento. Después de apagarla para que no se. Carlito, ¿estás grabando? ¿Listo? Hola, niño, buenas noches. 36.6. Ya. Listo. 36.6. ¡Bárbara! ¿Se ve? Vamos a Nintendo. Pero así no se va a pasar nada. Ya, profe. No, mire.
le resta la masa final para cerrar el volumen de la masa de acá. Pensa para ver lo que quedó. Para tomar el jugo, yo voy a tener un vaso acá con agua, ustedes le van a echar agua, más o menos un dedo de agua, un dedo de agua, nada más. Luego le voy a pasar un tapón, ese tapón se lo van a poner al tubo, y en el mechero, que yo le voy a colocar sobre la mesa, lo van a calentar siempre con la boca del tubo lejos de la cara de los compañeros. Por ejemplo, si van a calentar aquí, no lo hagan ni así, ni así, ni así, tienen que ser hacia allá. ¿Está claro? Porque está más lejos lo que está viendo. ¿Ya? También voy a encender. Oye, le dije, cuando ellos hagan el experimento, ocupan el tapón de ellos ustedes. El tubo. El tubo hacia acá, no hacia allá, porque es un ardillo. Hacia acá. La boca del tubo hacia acá. Y se toma de la cola del... Te vas a quemar los dedos, niña. Si usted lo toma de aquí, el fierro se va a calentar. Acá se toma. Ahí. A mí yo también. Ahí. A ver, eso es. Aquí venga. Vaya anotando lo que está ocurriendo. Si toma la cara.
oye, hay presión. Hay mayor presión. A medida que aumenta la temperatura, la presión del gas también aumenta. O sea, que si yo hago el dibujo, este es el tubo, este es el tapón, ahí está la llama. Al calentar el agua, ponga la atención, oye, al calentar el agua, las moléculas del gas comienzan a ejercer presión hacia todos lados. Y esa presión ejerce sobre el tapón. Y como el tapón está flojo, está pegado, está solamente presionado, esa presión, cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta y llega a tal punto que el tapón sale disparado. ¿Por qué? Por la presión que ejerció el gas del vapor de agua. Porque las moléculas se agitan y por lo tanto se aceleran. Tratan de escapar lo más rápido posible. Entonces hacen presión por salir. Y empuja al tapón con fuerza. También lo vemos eso en la olla a presión. En la olla a presión se ve eso, que incluso el gas empieza a hacer girar la válvula donde sale rápidamente. Y eso es por el aumento de la temperatura. Si lo llevamos a un gráfico, oiga, porque yo en la prueba voy a tomar gráfico. Si lo llevamos a un gráfico, temperatura versus presión, la temperatura abajo, la presión arriba, la temperatura hacia allá aumenta, hacia arriba la presión aumenta. Si aumentamos la presión, a mayor presión, mayor es la si aumenta la temperatura, aumenta la presión. O sea, es directamente proporcional. Directamente proporcional. El de ayer era inversamente proporcional, porque si aumentábamos la presión, el volumen disminuía. Entonces, ¿de qué manera afecta la temperatura? ¿De qué manera afecta la temperatura en el volumen de un gas? Joder. A mayor temperatura, mayor presión del gas, por lo tanto, mayor volumen. Los gases se expanden. Es lo que ocurre en... Señorita, es lo que ocurre con un neumático. Si yo un auto le inflo a su máxima capacidad el aire a los neumáticos y yo corro la larga distancia, el roce